Amigos, volvemos con las noticias flash, con las calientitas, las que nadie te cuenta como debe ser, porque la mayoría, ya saben, solo andan haciéndole la barba a los luchadores. Pero aquí contamos las cosas como son. Y tal vez ni se dieron cuenta el momento en que el Santo habló de Atlantis y la posible caída de su máscara. Esto ocurrió hace unos días en su tienda oficial, donde tuvo una convivencia con fans, firma de autógrafos, con compañeros luchadores y demás. Obviamente los medios se hicieron presentes y aprovecharon para meterle micro, es decir, sacarle algunas declaraciones. Entre tantas cosas irrelevantes, se tocó el tema de Atlantis, que lo había mencionado como uno de los elementos que le gustaría enfrentarse en un máscara versus máscara. El hijo de la leyenda de plata se sorprendió y lamentó que por culpa de las políticas del CMLL no se pueda dar este encuentro, y aseguró que esa sería una excelente lucha y que no sabría el resultado. Sin embargo, dijo algo que nadie resaltó, o que nadie se dio cuenta, o que simplemente no quisieron decir. El Santo dijo que no le gustaría que se dé esa lucha, porque Atlantis se ha ganado un lugar y no le gustaría verlo sin máscara. Amigos, no es necesario ser muy inteligente o ser un súper conocedor de lucha para darse cuenta el mensaje que dio. Pues sí, dijo que no le gustaría que se dé esa lucha porque ganaría el duelo y Atlantis quedaría desenmascarado. Se le escapó, fue una provocación, una indirecta, veto a saber. Luego la barajó diciendo que Atlantis debería irse con su máscara por su trayectoria, por la cantidad de etapas que ha ganado y demás. Y porque él también le gustaría irse con su máscara. Pero bueno, se dio cuenta de lo que dijo y quiso adornarlo. Pero se le haya escapado o no, está diciendo la purita verdad. Si Atlantis y el Hijo del Santo se enfrentaran, ganaría el Hijo del Santo. Y todos conoceríamos el rostro de Atlantis. Porque el Rey de los Mares podrá ser muy estandarte del CMLL, podrá ser muy leyenda o como quieran llamarlo, pero la máscara del Santo, les guste o no les guste, es la que más pesa en la lucha libre mexicana. Mascarita Dorada furioso con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Como nos enteramos los últimos días, la seria y estable va a sacar un nuevo Máscara Dorada. Y no nos referimos al Gran Metallic, es decir, al Máscara Dorado original que se fue a la WWE, sino otro elemento al cual le han dado el traje. Sin embargo, deben saber que antes de crear este elemento existía el Mini, es decir, Mascarita Dorada, que fue creación de Antonio Peña, y cuyo registro cayó en manos del pequeño luchador. Al migrar al Consejo Mundial de Lucha Libre, este elemento autorizó que sacaran su derivado, pero en un elemento de tamaño promedio, naciendo así el Máscara Dorada que todos conocemos. Sin embargo, ahora que se encuentra de independiente, se sorprendió con la noticia y en redes sociales mostró su inconformidad, diciendo que él solo autorizó a un elemento que utilice el nombre y que ahora la seria y estable le da el personaje a cualquiera. Pero lo que ni el propio luchador imaginó fue cuando se fue a la WWE a luchar como el Torito,
el Consejo Mundial registró el nombre y sus derivados. Como quien dice, le aplicó la de triple A. Y ahora el Consejo tiene los derechos y puede hacer con el personaje lo que quiera. Cosas de la vida. Cerramos este flash con una noticia bomba. El legado de Fray Tormenta continúa. Sí, el sacerdote que se volvió luchador para ayudar a los más necesitados, sí, el mismo con el que se inspiraron para hacer la película Nacho Libre, Fray Tormenta presentó a su heredero. Y no estamos hablando de Místico o de todos los voladores que supuestamente entrenó esta leyenda. Estamos hablando de un elemento nuevo, al cual ha depositado su confianza para que lo represente, para que porte su equipo. Y está seguro que lo va a representar muy bien. Este elemento llevará el nombre de Tormenta 2 y le ha pedido al respetable que lo reciban con mucho cariño, pues también estará luchando por una buena causa. El próximo 18 de junio, en su homenaje en la Arena López Mateos, Fray Tormenta presentará Tormenta 2, quien justo ese día estará debutando. ¿Será un buen luchador? ¿Llenará los zapatos del legendario Fray Tormenta? ¿El nombre le quedará grande? ¿O qué piensan que pasará con este nuevo Fray Tormenta? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí. Esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.